Producto de la iniciativa del entonces rector de la Universidad Michoacana, Melchor Díaz Rubio, y un grupo de nicolaitas, surgió la idea de contar con una emisora de carácter cultural dependiente de la máxima casa de estudios de la entidad. Sin embargo, la posibilidad empezaría a surtir efecto un 12 de febrero de 1974, donde se notificaba por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la asignación de la frecuencia de 1370 kHz en Morelia, Michoacán, para ser ocupada en servicio diurno exclusivamente. Mientras que el 8 de marzo del mismo año, el Consejo Universitario autorizaba su funcionamiento, estableciendo por nombre Radio Nicolaita. Los trámites legales para la instalación de una radio universitaria nicolaita se concretaron bajo el rectorado del doctor Luis Pita Cornejo y fue en 1975 cuando se realizaron los primeros proyectos de instalación. Es de destacar que para su ubicación se plantearon inmuebles como el de la preparatoria Ingeniero Pascual Ortiz Rubio y el Colegio de San Nicolás. Sin embargo, la construcción de Ciudad Universitaria y la ya existente en el nuevo campus, infraestructura de la Torre de Control del antiguo aeropuerto de Morelia, sería fundamental para optar por este sitio, para albergar a Radio Nicolaita, sitio que ocupa hasta la actualidad. A más de 4 décadas de existencia, Radio Nicolaita es un medio de comunicación cultural alternativo que incide en la comunidad académica y en la sociedad en general, mediante el cual se informa, educa y difunde la cultura local, nacional y universal. Cuenta con una oferta programática variada y de calidad que propicia la difusión del conocimiento científico, humanístico, tecnológico y artístico, con un alto compromiso con el desarrollo social y de la comunidad nicolaita. Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos a nombre de este equipo de Los Nicolaitas. Este es el programa que tiene la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Saludamos a nuestros amigos de XSB Radio Nicolaita. 30 minutos de información para platicar y convivir con ustedes. Y ya iniciamos con carácter universitario. Bien, ustedes ya vieron, es esta cápsula con la que hemos iniciado este programa. Es la historia de Radio Nicolaita, precisamente, quien cumple 42 años de su fundación y precisamente lo festejó con la presencia del rector Medardo Serna González. Aquí los detalles. A lo largo de sus 42 años de historia, Radio Nicolaita se ha convertido en un referente para la divulgación de la academia, la investigación científica, el arte y la cultura en torno a la Universidad Michoacana. Así lo destacó el rector de la Casa de Hidalgo, Medardo Serna González, al acudir al festejo de la estación que el 8 de mayo de 1976 emitió formalmente su primera señal y desde entonces es la voz de los nicolaitas. Actualmente, Radio Nicolaita transmite como XHSV en la frecuencia 104.3 de la banda de frecuencia modulada y conserva su espacio como XESV con presencia en el 1370 de amplitud modulada. Encabezados por su director Rodrigo Pardo Fernández, la planta de trabajadores y colaboradores forman parte de la identidad nicolaita. Cabe señalar que las instalaciones de Radio Nicolaita, ubicadas en la parte oriente de Ciudad Universitaria, han sido recientemente ampliadas para dotar de una mejor infraestructura al complejo, desde donde se emite la voz de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Bueno, son estos 42 años maravillosos, cientos, decenas, miles de colaboradores hemos estado a lo largo de muchos años en Radio Nicolaita. Y es dentro de esta celebración que se realiza un curso. Aquí se tocó el tema de cómo se maneja la radio comercial y la radio universitaria, así como sus diferentes regulaciones. En
En el marco del 42 aniversario de Radio Nicolaita, se contó con la presencia del comunicador Heriberto Vázquez Muñoz, quien impartió el curso Radio Universitaria contra Radio Comercial, Afinidades, Discrepancias y Desafíos. Durante su charla, el destacado comunicador en prensa, radio y televisión manifestó que la radio, independientemente de su origen, debe ser concebida desde la producción. Al enfatizar las diferencias entre la radio cultural y la comercial, coincidió en que ambas deben adecuarse al desarrollo tecnológico y mantener la atracción y sorpresa en la programación, pues en caso contrario, se corren riesgos. En este sentido, enfatizó que el asunto de una posible desaparición de la radio es un problema de todos, por lo que urgió a quienes laboran en ella a sumar esfuerzos por adaptarse a los nuevos tiempos para poder desarrollarla. Para hacer radio, dijo, hay que cuestionarse si es útil, es necesario y es bueno para alguien. En este sentido, Heriberto Vázquez, locutor de diversas emisoras nacionales, indicó que la Universidad Michoacana tiene la oportunidad de destacar a través de programas radiofónicos bien producidos que permitan llegar a más audiencia. Y en otro tema, el rector Nicolaita Medardo Serna González ofreció al Consejo Estatal de Seguridad Pública un programa para la prevención y rehabilitación en adicciones para coadyuvar a reducir el flagelo relacionado con el consumo de sustancias nocivas entre la población de nuestro estado. Principalmente son los jóvenes, todo ello dentro de lo que fue la primera sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública del estado. Esta fue encabezada por el gobernador Silvano Aureoles Conejo. El rector Nicolaita Medardo Serna González presentó el capítulo número 7 del libro Colaborar con el enemigo. Aquí los detalles, la autoría es de Adam Kane. Colaborar con el enemigo, del autor Adam Kane, fue presentado en la capital michoacana con la presencia del gobernador del estado Silvano Aureoles Conejo, así como integrantes del gabinete estatal, el arzobispado de Michoacán y de diversas instituciones, quienes participaron como comentaristas, entre ellos el rector de la Casa Hidalgo, Medardo Serna González. El rector Nicolaita vertió sus comentarios en torno al capítulo 7 llamado El Tercer Estirón, en el que se deduce que si no eres parte del problema no puedes ser parte de la solución. Por lo que los comentaristas coincidieron en señalar que con diálogo directo y el consenso se pueden construir soluciones para generar resultados que beneficien a un todo. Momento de hacer una pausa. Regresamos al programa de Los Nicolaitas. Bueno, en otro tema, el Infonavit y la Universidad Michoacana, a través de la Facultad de Arquitectura, firmaron ya un convenio de colaboración donde los estudiantes nicolaitas podrán realizar servicio social y prácticas profesionales. Estos son los detalles. A través de prácticas profesionales, servicio social y la participación en la construcción de viviendas de carácter innovador, se firmó el convenio entre la Universidad Michoacana a través de la Facultad de Arquitectura y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit. A la firma de este más reciente convenio de colaboración asistió el rector Medardo Serna González, acompañado por el delegado regional del Infonavit, Julio Antonio Guajardo Villarreal, quien se dijo complacido de este convenio, ya que los estudiantes podrán aplicar sus conocimientos a través de la participación en proyectos para el diseño de nuevas viviendas. Me congratula, hoy por hoy una vez más lo digo, y que esto sea para bien, para el beneficio de los estudiantes, tanto de la Facultad de Arquitectura como todos los estudiantes de esta noble institución. Señor rector, una vez más, lo felicito por haber permitido llegar a la firma de este convenio, y seguro estoy
que en un futuro próximo firmaremos otro convenio de patrones aportantes, porque ustedes, a pesar de la problemática económica que ha tenido el Estado, han salido adelante por una buena dirección, por una buena condición, por una buena conducción de ustedes, y que han permitido que los problemas económicos o los baches económicos se den dentro de una mesa de negociaciones que nos permita que ustedes sigan aportando al Infonavit para que los trabajadores sigan teniendo el derecho a un crédito. Mencionó que desde hace 10 años la construcción de las viviendas por parte del Infonavit se basan en ecotecnias, lo cual abona el apoyo al medio ambiente. Por su parte, el rector Medardo Serna González se refirió al convenio como un buen momento para demostrar los conocimientos de los jóvenes nicolaitas. Espero que la innovación se imponga en esta materia para que podamos ofrecer propuestas no únicamente viables desde el punto de vista de sustentabilidad para Michoacán, sino viables también para todo el país. Con este convenio se beneficiará a 1.900 estudiantes de la Facultad de Arquitectura, la cual es el semillero de jóvenes que podrán aportar sus conocimientos en viviendas michoacanas y son importantes para su educación integral. Recuerden que la semana pasada le dimos a conocer el inicio del verano de la investigación científica. En esta ocasión le presentamos a dos de los jóvenes. Son dos jóvenes universitarios de la Universidad de Guadalajara, Campus Ciudad Guzmán, quienes vienen a realizar precisamente estos trabajos de investigación en torno a los tratados comerciales de México con el mundo. Bueno, nosotros somos estudiantes de la Universidad de Guadalajara, del Campus Ciudad Guzmán, el Centro Universitario del Sur. Y pues nos interesa mucho aprender un poco más sobre nuestra carrera. Nosotros estudiamos negocios internacionales y queremos como profundizar un poco más en nuestros conocimientos. Es por tanto que nos hablaron sobre el programa del FIN, sobre investigaciones para ayudar ser ayudantes de un investigador y ampliar nuestros conocimientos. Y al buscar en varios estados de la República donde podríamos realizar la estancia, bueno, yo descubrí que en Morelia es donde estaba la que más me interesaba. Y fue por eso que decidí venir aquí, además de que pues tenemos la facilidad de movernos tenemos familia que nos echa la mano para facilitar un poco más la estancia. Fue por eso que decidimos venir aquí. Más aparte de todo lo que explicó mi compañero, nosotros escogimos precisamente esta investigación porque nos serviría para adquirir un poco más experiencia, ya que actualmente estaríamos cursando varias materias de investigación. Entonces este proyecto puede otorgarnos más herramientas y ser un poco más competentes en cuanto a nuestra formación profesional. Aparte de eso, como la investigación está tan relacionada con nuestra carrera, podemos adquirir más, no sé cómo explicarlo, información y poder manejarla, saber encontrarla, seleccionarla y posteriormente saber interpretarla, que es lo que se trata más que nada el programa. Vamos a hacer esta breve pausa, tenemos mucho más que ofrecerle en torno a la Universidad Michoacana. Regresamos.
La Coordinación de la Investigación Científica realizó como cada quincena el café científico Ciencia al Descubierto. El tema fue ¿por qué debemos invertir en ciencia? La gran pregunta. Aquí se concluyó dentro de la política que no se tiene asesores científicos. Dentro de la actividad del café científico que organiza la Coordinación de Investigación, su titular, Ireri Suazo Ortuño, moderó la mesa bajo el tema ¿por qué invertir en la ciencia?, donde charlaron investigadores de los institutos de metalurgia, químico-biológicas, físico-matemáticas, así como económicas y empresariales. Suazo Ortuño comenzó preguntando si los científicos son los responsables de que los políticos no volteen a las ciencias y la pongan en la agenda nacional y mundial, a lo que aludió Luis Chacón García del Instituto de Químico-Biológicas que los investigadores no son los responsables, pero sí tienen la responsabilidad de generar conciencia en el entorno y formar jóvenes capaces de tomar decisiones críticas. Mientras que el doctor Alberto Ruiz Marínez, director del Instituto de Metalurgia, dijo que como investigadores de una universidad no tienen la culpa o sean los responsables porque no hay una línea de gobierno que diga qué se tiene que hacer, pero que sí deben de tener asesores científicos para que haya conocimiento y de como resultado, desarrollo y mejor calidad de vida. Al hacer uso de la voz, José Carlos Alejandro Rodríguez Chávez del ININE mencionó que los economistas se hacen tres preguntas: el qué, el cómo y para quién se produce, pero en este tema no se tiene claro para quién, lo cual es un motivo de preocupación. Lo que le toca a los científicos, dijo, es educar y formar gente desde una perspectiva socialmente científica que entienda que ese conocimiento sirve para alguien, además que lo sepa aprovechar, y lo que se invierte en ciencia y tecnología genera mejores niveles de vida a toda la sociedad. El turno finalmente le tocó al doctor Ulises Nucamendi Gómez del Instituto de Físico-Matemáticas, quien dijo que la educación básica en México ha fallado porque no se basa en conocimiento científico, no se les enseña a pensar críticamente sino sistemáticamente, y no hay herramientas adecuadas para interpretar un estudio. Se concluyó que la toma de conciencia, la difusión de la ciencia y la revisión de los programas de estudio de primaria, secundaria y preparatoria deben ser materia de atención para el próximo gobierno de México y el Poder Legislativo, además de incrementar el apoyo, que es hoy del 4% al Producto Interno Bruto, incrementarlo un punto porcentual. El próximo 9 de julio se realizará el 16º Encuentro Estatal Interinstitucional de Profesores de Química del Nivel Medio Superior y Superior. En esta edición se realizarán conferencias, foros de discusión, talleres y siete cursos de actualización. Es el doctor Gabriel Martínez Herrera, coordinador de este evento, que nos habla sobre este tema. Nos hemos dado la tarea desde hace tiempo de realizar este encuentro de profesores de química a nivel estatal, del nivel medio superior y superior. Dentro de este evento, actualmente tratamos de hablar de la protección del medio ambiente, difundir la protección del medio ambiente tan necesaria actualmente, como todos ustedes ya saben. En base a esto, tenemos una conferencia que se titulamos La química en el cambio climático y su impacto, tan importante que es ahorita hablar de esto a los profesores y que ellos se lleven la información hacia sus estudiantes. Dentro del encuentro de profesores también tenemos talleres, cursos que tienen que ver con cuestiones ambientales relacionados con la química. En general, todos los temas que tocamos sobre la química, hablamos de un contexto al lado de protección ambiental. Y también tenemos trabajos que van a traer los mismos maestros que están en los niveles medio superior y superior, trabajos que han realizado en sus instituciones. También la Facultad de Ingeniería Química tiene abierta la convocatoria para todos los jóvenes de nivel bachillerato y que participen en la Olimpiada de Química. Aquí se van a seleccionar a los jóvenes que van a formar parte del equipo estatal. Que el 1 de septiembre se va a llevar a cabo la primera fase eliminatoria del concurso, esto con la intención de integrar la preselección estatal, que como ha ocurrido año con año, pues se lleva a cabo un proceso de entrenamiento de los jóvenes que son seleccionados en esta etapa y que el mismo continúa a lo largo de varios meses
tenemos sesiones teóricas y prácticas. Durante el proceso de entrenamiento se van haciendo evaluaciones para ir disminuyendo el número de integrantes de la preselección, hasta que nos quedamos con 6 personas que son las que van al concurso nacional de la Olimpiada. Este proceso de preparación pues está a cargo de profesores de la Facultad de Ingeniería Química, nos apoyan también de parte del Instituto de Químico-Biológicas en el entrenamiento, y pues como se han dado cuenta por los resultados que hemos logrado tanto a nivel nacional e internacional, pues este trabajo ha rendido muy buenos frutos. Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, se plantaron 3 ejemplares, son 3 pinos michoacanos, y se hizo la entrega del convenio entre la Casa de Hidalgo y una empresa michoacana para que los estudiantes realicen este servicio social y prácticas profesionales. Dentro de esta misma celebración se realizó la conferencia Las principales actividades hacia la sustentabilidad en la Universidad Michoacana. Esta conferencia fue a cargo de Jesús Cirilo Trujillo, y él es el responsable del PAI, el Plan Ambiental Institucional. En otro tema, el Instituto de Investigaciones Históricas tiene abierta ya la convocatoria para participar en el segundo coloquio Historia, Enseñanza y Conservación de la Imagen. El Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través del Cuerpo Académico 229, Economía, Sociedad y Cultura en México y América Latina, convoca profesores e investigadores interesados en presentar alguna ponencia en el marco del segundo coloquio Historia, Enseñanza y Conservación de la Imagen. El evento académico tendrá lugar del 11 al 13 de octubre de 2018, por lo que durante este periodo se encuentra abierta la convocatoria para presentar propuestas de ponencias enmarcadas en áreas relacionadas con los archivos visuales, imágenes e investigación social, fotoperiodismo contemporáneo, pedagogía de la imagen en la cultura visual, el cine como fuente de investigación, así como nuevas tecnologías para la visualización de la imagen. Las propuestas deberán ser enviadas a más tardar el 24 de agosto al correo electrónico segundo.coloquio.ca229@gmail.com con el respectivo nombre del autor e institución de adscripción. Las propuestas serán revisadas por el Comité Académico de Selección y se notificará el 3 de septiembre respecto a los trabajos aceptados. Para mayores informes, contactar a María Guadalupe Chávez al correo electrónico tonantzin71@hotmail.com o bien al teléfono 443-322-3500, extensión 4179. Vamos con información de la Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera. Convocan a formar parte del programa de posgrado que tiene como propósito formar profesionales de excelencia. Con 3 diferentes líneas de investigación que incluyen física de la madera, química de la madera y conservación de recursos naturales, la Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de la División de Estudios de Posgrado, pone a disposición de los interesados la convocatoria de ingreso 2018 para el doctorado en Ciencias y Tecnología de la Madera. El programa de posgrado tiene como propósito formar profesionales de excelencia con conocimientos y habilidades para impulsar la investigación de alto nivel en el campo de las ciencias de los productos forestales, tanto en territorio nacional como internacional. Incluye un curso propedéutico que se llevará a cabo del 6 al 17 de agosto. La publicación de los resultados se realizará el 22 de agosto del presente año, para iniciar con el programa el día 3 de septiembre. Para mayores informes, dirigirse con el coordinador del programa, Dr. David Raya González, en el edificio D, planta alta, de Ciudad Universitaria, o comunicarse al teléfono 443-322-3500, extensión 3064, o bien en el correo electrónico rayadavid@gmail.com. Es de esta manera que ponemos punto final en este día, en esta emisión de Los Nicolaitas. Nuestras redes sociales, que siempre le recordamos, estamos siempre al pendiente de ellas.
Twitter, Facebook y YouTube, todo como TV Nicolaita. Bueno, pues yo me despido, lo espero la próxima semana. Tenemos mucho más que ofrecerle y también unos especiales que les vamos a pasar próximamente. Yo soy Areri Sánchez y lo espero. Muchísimas gracias. Hasta entonces. We'll be right back.